Carolina Herrera, una de las personas más prestigiosas del mundo de la moda, es originaria de Venezuela y nació el 8 de enero de 1939. Obtuvo su fama y reconocimiento cuando diseñó el vestido de novia de Caroline Kennedy, la hija mayor de John Kennedy. Carolina Herrera se ha hecho fama de su elegancia y sencillez en sus diseños. Desde sus inicios, ha sido bien aceptada por el público estadounidense y con el tiempo por el resto del mundo, pues cuenta con tiendas y boutiques en Estados Unidos, Venezuela, Inglaterra, Japón, Perú, Costa Rica, Rusia, en el Caribe y prácticamente en casi todo el mundo. No solo cuenta con línea de ropa, también produce fragancias y maquillaje. Ha sido galardonada con el premio a una década de creación artística y ha ganado la medalla de oro del Spanish Institute de Nueva York. Rod Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Londres. Es considerado uno de los mejores cantantes del rock de los 70s y hasta la fecha no ha perdido fuerza. Ha formado parte de grupos como Jimmy Powell and the Five, Dimensions, Hoochie Coochie Men, The Soul Agents, The Faces, entre otros. Este último le permitió tocar un rock alejado al sonido psicodélico de su último grupo. Cuando comenzó como solista, lanzó An Old Raincoat Won't Let You Down, en donde mezclaba el folk, country, blues y rock and roll al estilo propio, convirtiéndose en un gran éxito. Ha alcanzado el lugar 33 de la revista Q Magazine de los 100 mejores cantantes. Yuri, originaria de Veracruz, desde muy pequeña incursionó en el mundo del espectáculo, pues le encantaba participar en todo tipo de eventos, además de que su padre le heredó el sueño de brillar en el escenario. Comenzó con pequeñas apariciones en En Familia con Chabelo o Siempre en Domingo. Poco después, logró audicionar para una disquera y con ello lanzar su primer álbum musical, Tú iluminas mi vida, del cual el sencillo Las cosas bonitas del amor fue parte de una película mexicana. Pero no fue hasta 1986 con el disco Un corazón herido y los temas de Mamá dame, Es ella más que yo y Hoy me vuelvo a enamorar, que la convirtieron en la reina de la música juvenil y la reina del pop. Hoy en día aún podemos verla en los escenarios y escuchar sus nuevos éxitos que sin duda siguen gustando a muchos y le han permitido continuar con su sueño de vivir en el espectáculo.